en este caso, una en el tenis, sí, la otra en el patinaje. Ella jugó los Juegos Olímpicos, llamó la atención como tenista, además una mujer hermosísima, talentosa, y le damos el bravísimo a Mariana Mesa, la tenista de Colombia. Mariana, buenos días, ¿cómo vas? Hola Marcelo, y hola a todos los que están ahí, a todos los que nos están acompañando. Te vi muy bien cocinando, lo haces muy bien. No tan bien como en el tenis, porque sí, fui derrotado por Mariana Mesa en una época. Sí, no, sí, sí, claro. ¿Se a enfrentar? Sí, pero no, ella intentó darme chance, pero no me dieron las piernas. Y por el otro lado, hablando de piernas, sí, este deporte sí que saca buenas piernas. Sí que me ha llamado la atención a mí el patinaje, lo he intentado por todos sus múltiples beneficios, pero ella también ha sido campeona. Campeona del mundo. Lista. Y la queremos muchísimo, la Chechi Baena. Chechi, bienvenida, buenos días. Gracias a todos, a Mari, Marcelo, un saludo a todos. Muy contenta de estar acompañándonos hoy. Tan bella, bienvenida. Bueno, vamos con Mariana. Mariana, ¿en qué momento, porque jugaba este tenis de pequeñita, como todos, una afición por un deporte, pero en qué momento esta afición, este gusto por el tenis, se convierte en un hábito, en una disciplina, y empiezas un camino ya en el mundo profesional? Pues de hecho yo empecé a jugar tenis a los 7 años, sin embargo antes también nadaba, jugaba golf, jugaba voleibol y siempre mis papás me inculcaron el deporte, porque finalmente el deporte te brinda muchísimas herramientas para la vida y generar y crear ese hábito desde muy chiquiticos es muy importante. Más allá de pronto de ser deportista de alto rendimiento, los hábitos y todas las herramientas que el deporte te brinda para la vida son impresionantes. Mariana, ¿recomiendas el deporte como para, desde pequeñito, aprender a tolerar un poco la frustración? Total, total. El deporte te brinda muchas, muchas herramientas que de pronto otros niños que no hagan deporte no logran desarrollar. Entonces es muy importante, cuando uno hace deporte, aprende a tolerar la frustración a muy temprana edad, aprende a respetar las normas, a trabajar en equipo, a comunicarse, a confiar en su equipo, a respetar la diferencia. O sea, el deporte es una maravilla y yo siempre, siempre trato, y lo que le digo a todos los padres es que traten de que sus hijos a muy temprana edad empiecen a hacer cualquier tipo de deporte. Chechi, pequeñita empezaste a patinar, empezaste con tu tema, con tu pasión, y hay dos tipos de personas, la que dice desde pequeña, yo voy a ser campeona del mundo, o la que se deja llevar, que va de a poquito, categoría a categoría. ¿En cuál de los dos puntos tú estás o tú estuviste? Lado. Bueno, yo empecé a muy temprana edad el deporte, bueno, hace parte de mi familia, mi papá periodista deportivo, en mi casa, desfilaban y asistían demasiados deportistas, pero cuando yo escogí el deporte por el colegio, porque en mi colegio daban clases de patinaje, escogí como un hobby. Y muy pequeña no tenía ni el biotipo, ni las condiciones físicas, ni esa condición física notoria que de pronto me iba a convertir en campeona mundial, pero poco a poco me enamoré del deporte, de todas sus virtudes que tiene. Empecé a entender que si gracias a la disciplina, al esfuerzo, iba logrando poco a poco esas metas, esos objetivos, y llegó el momento pues en convertirme en campeona. Pero inicialmente el deporte era mi hobby, del cual me enamoré, se convirtió en un hábito y en un estilo de vida y me permitió luego alcanzar logros y resultados que hoy todos conocemos. Claro que sí. Chechi, hoy en día, gracias a Dios, se habla muchísimo de la salud mental. ¿Cómo el deporte puede ayudar a contribuir a tener una buena salud mental? El deporte, sin duda alguna, siento que es transversal. Lo decía Mariana, el deporte es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a mitigar conflictos sociales, barreras, pero el deporte tiene una gran importancia en la salud mental por lo que genera el deporte, porque nos permite, sin duda alguna, alejarnos de dificultades, nos ayuda a despejar la mente. El deporte libera unas sustancias en nuestro organismo que nos ayuda también a reducir los niveles de estrés en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, lo vimos en pandemia cuando estuvimos encerrados mucho tiempo y el deporte se convirtió en esa herramienta en nuestras casas que nos permitía sentirnos bien, sentirnos saludables, sentirnos activos, y eso lo genera sin duda alguna el deporte, liberar esas sustancias que nos permita
bajar esos niveles de estrés para poder tener una vida sana, una vida activa, sentirnos mucho, muchísimo mejor y generar bienestar. ¿Y a ti, Mariana, te ha ayudado el deporte a sacarte de pronto de un momento de crisis, de estrés? Sí, definitivamente el deporte aporta muchísimo para esa gestión emocional. Sin embargo, también soy una convencida de que uno debe entrenar esa gestión emocional. Okay. Por eso precisamente los deportistas no solo entrenan toda su parte técnica y su desarrollo deportivo, sino que tienen todo un acompañamiento a nivel psicológico que los ayuda también a fortalecerse mucho mentalmente. Y yo creo que todas esas herramientas pues finalmente lo llevan a uno a gestionar mucho mejor las situaciones, los momentos difíciles que la vida te presentan. Y yo creo que la gestión emocional y la parte mental siempre, siempre debemos trabajarla y nunca debemos perderla de vista porque finalmente es un eje transversal para la vida de todos los seres humanos. Bueno, tenemos ya nuestro tercer embajador, ahí va a aparecer en pantalla, medallista olímpico, Óscar Figueroa. Óscar, bienvenido, ¿cómo vas? No lo estamos escuchando. No tenemos audio. Sí, no tenemos el audio todavía, si quieres... Ya hablamos con él. Ahí estamos. Óscar se ve que está entrenando allá en una montaña, sí, hermosísima. Todo un experto en halterofilia. El muchacho no para. De los mejores pesistas. Del mundo. Voy del con mundo. Mariana. Mariana, hay momentos de momentos en una carrera deportiva, pero ¿cómo se siente el himno, la introducción, la apertura de unos Juegos Olímpicos cuando eres parte de la delegación y estás ahí con la bandera, con tu raqueta debajo del brazo? Esa sensación es incomparable e irrepetible. Yo creo que es el momento más hermoso que puede vivir un deportista, es jugar unos Juegos Olímpicos, es llevar la camiseta puesta de un país, sentir que un país te respalda y saber que todo el trabajo que has hecho a lo largo de mucho tiempo, de todos los sacrificios, el esfuerzo que has hecho, pues ha dado sus frutos. Y oír el himno de un país, pues realmente es algo que no se puede escribir. Yo siempre me emocionaba, se me salían las lágrimas, yo soy muy emocional. Y creo que es como el momento más, más importante de un deportista, es el momento soñado y gracias a Dios yo pude cumplir ese sueño y estar en unos Juegos Olímpicos. ¡Qué dicha! Belleza. Chechi, ¿cuál es ese campeonato, cuál es ese podio que hoy más recuerdas? Bueno, yo no pude tener la oportunidad de asistir a unos Juegos Olímpicos, que son las justas deportivas más importantes, sí, a las próximas que estamos por presenciar, y yo pues en mi ciclo terminé con los mundiales, y uno siempre tiene obviamente esos podios soñados y esas rivales a las que siempre ha admirado, porque esos referentes son los que a uno lo ayudan a seguir impulsándose, y estar en lo más alto del podio, escuchar el himno nacional, es increíble, es una sensación de verdad que maravillosa. Mi podio soñado fue en Italia 2004, donde estuve en la élite, ya en la categoría mayores, donde se consagra con mi carrera deportiva, y pude estar ahí al lado de las deportistas que siempre admiré. Eso para mí fue de verdad que demasiado satisfactorio, darse cuenta de lo que uno puede lograr y de que esas deportistas que lo sirvieron a uno para ser referentes, para impulsarse, alcanzar esos objetivos, las tenías ahí al lado. Uy, claro. Poder competir con ellas es de verdad increíble. ¡Ahí va la Chechi! ¡Ahí va la Chechi! ¡La Chechi! ¿Qué momentos que nos hizo vivir la Chechi Baena? ¿Se siente rivalidad en el momento, en las mujeres? ¿Se siente esa competencia o hay juego limpio? Digamos que uno a los hombres los ve un poco más toscos, más bruscos, pero en el caso de ustedes, Mariana, Chechi, ¿cómo se siente ese juego? Sí, Mariana, el juego limpio, el aprender a perder, también porque en el tenis también se ve. Últimamente hay un jugador que no voy a nombrar porque no va a caer en esa polémica, que a veces finge una lesión, que dice, ay, no puedo más, me duele el codo. ¿En el tenis también? Sí, y después llega, y claro, el rival dice, uy, lo tengo, y llega y pum, 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 lo liquida. Ese valor es bueno, y también insertarlo en los niños, ¿no? Respetar las reglas y tener un buen fair play. Sí, de hecho yo creo que en el deporte pues hay reglas y siempre se tiende y se busca cumplir esas reglas. Nosotros en nuestra labor como embajadores, lo que buscamos en las charlas, en las conferencias que hacemos a los niños, a los jóvenes, a los padres, a los entrenadores, precisamente es que se cumplan las reglas, que se respete la diferencia,
que hagamos y que tratemos siempre de jugar un juego limpio, porque finalmente el deporte es eso y nosotros buscamos promover eso. En el patinaje, Chechi, hay más contacto, hay más fuerza, se sienten las fieras. ¿Te tocó? ¿Recuerdas algún momento? Sí, es un deporte de mucho contacto, de mucho roce, pero yo creo que en ese entrenamiento también pedagógico que nosotros tenemos de saber de esos valores intrínsecos que tiene el deporte, la sana competencia, respetar al rival, es muy importante y eso se ve en la formación y nosotros ahora desde nuestro rol y nuestra posición lo que hacemos es hablarle a esa comunidad de nuestro sistema deportivo, de entender cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, que el deporte tiene reglas, que el deporte se juega limpio, que el resultado es la consecuencia del esfuerzo y de la dedicación, de la entrega, pero que hay que respetar al rival, hay que jugar limpio, hay que respetar las reglas y yo creo que eso va en esa herramienta pedagógica que nosotros como ya embajadores y también los entrenadores que son los que guían a los deportistas, tienen que inculcarles desde temprana edad a todos los niños, niñas y adolescentes que están practicando el deporte. Sí, que no haga carrera el ganar como sea, ¿no? Porque No. ha hecho carrera de eso, no, como sea, El con la todo trampa, vale. con el gol con la mano, mordiendo al rival, no, tampoco hasta allá. Sí hay que competir con enjundia, pero respetando las reglas. Mariana, ¿cómo el deporte impacta vidas, transforma sociedades? Pues definitivamente el deporte vemos que une a países enteros, el deporte transforma realidades. Ustedes han visto que a través de un partido de fútbol, a través de, por ejemplo, viendo a la Chechi en una final de un mundial, todo el país se une para verla y para hacerle fuerza, para unirse. Y yo creo que eso es muy importante porque finalmente cuando nosotros vamos a las comunidades y hacemos estas actividades con los niños, vemos también que ese comportamiento y ese desarrollo en el campo de juego empieza a replicarse a nivel microsocial y eso empieza a cambiar la realidad de un entorno. Entonces, las familias también se involucran, los entrenadores se involucran y ahí está el gran poder del deporte. El deporte finalmente es transformador, es una herramienta súper poderosa de transformación social y eso es maravilloso. Chechi, muchos dicen, no, yo no nací para ser deportista, escasamente yo camino una cuadra. Y Se entonces nos fue con la Mariana, Chechi. vamos con Entonces Mariana vamos con nuevamente Mariana porque otra la vez. pregunta es válida para las dos que son grandes Claro. deportistas. Y es cómo podemos volver el deporte un hábito, cómo podemos tener más motivación, ser más Uf. disciplinados, porque pues se dice, pero no se hace tan fácil. Es un día a día de madrugar, de ir al gimnasio, de De sudar. sacarle Eso su duele, eso tiempo. cuesta. Eso cuesta, pero es muy maravilloso ver cómo el fruto de tu esfuerzo y de tu dedicación empieza a dar resultados, cómo tú empiezas a mejorar. Y no solo de pronto dar resultados en campeonato, sino cómo empieza tu juego a mejorar, cómo empiezas a sentirte mejor físicamente, a sentirte mejor mentalmente. Y eso es muy importante. Óscar está en alguna montaña, no sé de qué lado del país, Óscar Figueroa, medallista olímpico, Skeeter, si nos escuchas, si nos puedes responder cómo el deporte cambió tu vida. ¿Quién era Óscar Figueroa antes de meterse en ese mundo del deporte competitivo y cómo es el Óscar Figueroa de hoy? Hola, muy buen día para todos. ¿Me escuchan? Sí, ahí te Sí. escuchamos, Óscar. Ah, bueno, hola, muy buen día para todos, los del programa Bravísimo y para toda la teleaudiencia. Gracias por esta gran invitación. Bueno, Óscar Figueroa cambia su vida definitivamente el deporte al 1000% después de ser hijo de una familia de mineros artesanales en el nordeste antioqueño, municipio Zaragoza, mi pueblo natal. Después, por situaciones de la violencia que nos permea a diario a lo largo de toda la historia que hemos tenido, pues soy un desplazado más. Y en el municipio de Cartago Valle comienzo mi carrera deportiva. Practiqué atletismo, practiqué natación, practiqué karate, practiqué el fútbol, pero finalmente me quedé con el levantamiento de pesas. Conocer las pesas pues fue lo mejor para mí, donde decidí obtenerla como estilo de vida, poder
cambiar esa vida que traíamos, y desde el momento en que me fijé ser el mejor, lo hice en todo sentido, haciendo una evaluación general de mi vida en su momento. Me volví más autodidacta, además autoformación personal, por lo cual pues tuve la iniciativa también de formarme como administrador de empresa, como especialista, ahora futuro magíster. Entonces el deporte me cambió la vida totalmente. A través del deporte pues pude ser becado en diferentes universidades para estudiar los posgrados y pregrados que en su momento pues considere, y ha transformado mi vida en general. Por lo tanto, el deporte nos transforma vida totalmente. Oscar, hoy en día, como embajador del deporte de la Defensoría del Pueblo, envía un mensaje. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, trabajo en un proyecto personal que más adelante lo conocerá la teleaudiencia y todo Colombia. Ajá. Hay que construir en silencio. Es una herramienta más para el éxito. Hay que tener cuidado con tus proyectos y saberlos difundir en su momento. También trabajamos pues como embajadores dentro de la Defensoría del Pueblo. Estamos haciendo esa gran labor por todos los rincones de Colombia, desde la Guajira del Arauca y desde Nariño hasta el Amazonas. Entonces, en eso trabajamos, que el deporte se respete como derecho fundamental que es, que el deporte verdaderamente llegue a la población nacional en todos los rincones del país, porque realmente transforma vida. El deporte nos permite tener una perspectiva de la vida en general, porque conoces de cultura, conoces de educación, conoces de todo el entorno que tú quieras. Mariana, un mensaje, por favor, como embajadora de la Defensoría del Pueblo, a todos los chicos, chicas, a también adultos que nos ven en torno al deporte. Un mensaje, por favor, Mariana. Gracias. Un mensaje: hagamos deporte, y no solo deporte, sino actividad física, porque finalmente el hacer actividad física nos hace enfocar muy bien el aprovechamiento de nuestro tiempo libre y alejar a nuestros niños de pronto situaciones y cosas que nos aportan tanto hoy para la vida. Así que intentemos que nuestros niños estén dentro de un campo de juego, sea el deporte que sea, estemos pendientes de ellos, que el deporte brinda muchísimas herramientas para la vida y que transforma realidades, y siempre, siempre el deporte será una herramienta poderosísima para la vida. Bueno, yo reto a Mariana Mesa en este momento a un reto de tenis de mesa. Cuando pongas un pie, sí, cuando pongas un pie en Bogotá, porque me he preparado. Yo le gané. Sí, ella me ganó. Yo le gané. Pero me ganó en todo, me ganó en la vida. Pero le digo a Mariana Mesa, pone un pie, Mariana Mesa, en Bogotá, y grabamos el reto de tenis de mesa, y esta vez te voy a ganar, Mariana. Ay, carambas, quiero ver ese video. No. Si pierdo, me rapo la cabeza, ¿eh? No. Sí. No. Oye. Si pierdo, me rapo la cabeza. Contigo también de Chechi, Pro Salud, Pro Deporte. Chechi. El deporte es una herramienta de construcción, de convivencia, de paz, de proyectos de vida. Es una herramienta constructora de sueños. Creo firmemente en el poder transformador que tiene el deporte, que ayuda a mitigar conflictos sociales, a eliminar vulneraciones. Y yo creo que desde la labor que nosotros hacemos como embajadores de recorrer el país con nuestro defensor delegado, el doctor Ernesto Lucena, es poder dar a entender de esa herramienta tan poderosa que tiene el deporte, que sin duda alguna los escenarios deportivos tienen que ser escenarios, entornos seguros para la práctica, entornos de convivencia, donde los niños, niñas, adolescentes y todas las personas puedan hacer la práctica del deporte, y además de reconocer el deporte como un derecho fundamental de todos nosotros. Entonces, sin duda alguna, el deporte cambia vidas, el deporte es un constructor de sueños, el deporte nos ayuda con la salud mental, y todos esos beneficios que tiene el deporte, sin duda alguna, lo vemos diariamente en todas las personas que nos movemos, que hacemos actividad física, y por eso la labor de cada uno de nosotros es eso.
es seguir usando nuestra voz poderosa para que el deporte siga siendo un constructor de sueños en nuestro país. Así ¡bravísimo! Es. ¡Bravísimo! Para estos embajadores del deporte en esta alianza con la Defensoría del Pueblo. Chechi Baena, Mariana Mesa y el gran Oscar Figueroa. Gracias, muchas chicos. Gracias. Seguimos pendientes de sus capacitaciones, de sus charlas y, por supuesto, de todos sus proyectos personales. Y lo de Mariana es en serio, ¿eh? Mariana, ping-pong, tenis de mesa, vos y yo, ¿viste? La revancha.